Buenas noches, good evening everybody. Creo que es la primera vez que algunos se están viendo. No sé si han estado en otros cursos, me parece que no. Así que, pues, por el momento, viendo si podemos reconocer algunas caras que previamente hemos tenido, pues, por acá, pero al parecer no. Mi nombre es Josué Cuellar. Dentro de un momento les voy a dar toda la inducción de lo que se trata este curso. Así que, para comenzar, dos cosas. Uno, voy a solicitar que pues todos activen la cámara y también el nombre, ¿verdad? El nombre es bien importante que lo tengamos pues a la vista, ya que normalmente tenemos pues visita de INSAFOR, ¿verdad? Bueno, visita me refiero a que ingresen a la videollamada y están pues constantemente monitoreando, ¿verdad? Carla, ¿puedes escucharme? Sí. Ah, ok, excelente. Bien, quizás para explicar un poco acerca de esta dinámica, es importante tener presente que vamos a estar como pendiente de activar a su vez el micrófono, así como hicimos con Carla. Mis clases son bien participativas y a mí me gusta que durante estas 2 horas que van a estar aquí, pues, conmigo realmente tengamos una interacción, ¿verdad? Porque sé que están cansados, sé que es lunes, los lunes son difíciles. I know, Mondays are really difficult y realmente los entiendo. Así que, pues, vamos a esperar algunos de ustedes que hacen falta, pues, solo un par de segundos para explicar la dinámica que tenemos, pues, siempre con estas clases. Recordarles que estas clases son enfocadas en el inglés técnico, ¿verdad? Laboralmente, pero también vamos a aprender, no necesariamente solo inglés para el trabajo, sino que vamos a ir abonando acerca de conversaciones, vocabulario extra, ¿verdad? Para que nuestro inglés vaya expandiéndose. Sé que algunos de ustedes han estado, bueno, posiblemente han estado en cursos anteriores, así que, pues, vamos a tener un ambiente bastante ameno. Así que mientras los demás se conectan, voy a comenzar a dar las indicaciones principales con respecto a todo el curso. Comentarles que esta videoconferencia siempre se está siendo grabada, ¿verdad? Después la vamos a subir a YouTube. Hay una playlist en específica, así que si ustedes quieren revisar una clase, la clase anterior, pueden hacerlo, ¿verdad? Accediendo a la playlist. Me parece que a todos se les envió un correo, y si no en WhatsApp, donde se contiene toda la información acerca de este curso, el horario, ¿verdad? Lo que es la password de Zoom, ¿verdad? El link donde estaba para ingresar al grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, pues ya vamos a ver eso también. Eso es bastante importante. Así que recordarles que esta videoconferencia, esta videollamada, está siendo grabada. Por eso, pues, nos piden siempre que tengamos la cámara activa. Y, por cualquier cosa, ustedes el siguiente día pueden ver nuevamente, pues, este video, ¿verdad? Así que antes de presentarnos y explicarles cómo va a ser mi metodología de trabajo, les voy a explicar algo súper, pero súper importante, que son los lineamientos del curso. Se llama English for Work Program Basic Module. Así que este es el módulo básico introductorio. Sé que algunos de ustedes tienen un nivel de inglés más fluido, así que los que son así, pues les voy a hacer preguntas un poquito más, no difíciles, ¿verdad? Pero sí para que mejoremos la fluidez. De eso se trata. Bien, los requisitos o requerimientos, nombre completo, ¿verdad? Aquí no tenemos oyentes, ¿verdad? Así que nombre completo siempre al conectarse en la plataforma. Siempre mantengamos el micrófono apagado. Microphone off. But in case I ask you to participate, you have to turn on the microphone. Si les pido que participen, lo activamos, ¿verdad? En la cámara encendida, dice acá, ¿verdad? Durante toda la sesión, esto es bastante importante, ¿verdad? Porque recuerden que a través de INSAFOR ustedes han tenido un proceso largo en el cual pues han enviado cartas, han confirmado, entonces quieren ver el seguimiento de cada uno de ustedes. INSAFOR es bien estricto en ese aspecto.
minimizar el sonido del ambiente, o sea que espero que no estén en un... Sé que a veces es complicado, ¿verdad? Pero si hay fiesta en su casa, buscar un espacio más tranquilito. A veces hacen unas fiestas de cumpleaños y todo eso. Y me ha tocado que a veces escucho un gran perreo ahí al fondo. Entonces sí les pido que minimicen el sonido, ¿verdad? Y todo eso. Bien, la participación activa, ¿verdad? Que eso indudablemente la van a tener. La asistencia es importante al 100%, o sea, todas las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino al cumplir la clase completa. Ya le voy a explicar acerca de esto. Y la asistencia se toma tres ocasiones. Son tres veces, de dos a tres veces que yo voy a estarles, por ejemplo, le voy a decir Susana, Diana, y ustedes me tienen que decir hi, present, hello, good evening. Y créanme, tengo que estar tomando la asistencia, ¿verdad? No es broma, tengo que estar tomando la asistencia por el hecho de que es importante confirmar que ustedes están ahí, ¿verdad? Siempre que digan present, presente, a mí me gusta que me digan hi o que me digan what's up, how's it going, cualquier frase, ¿verdad? Al final de cada clase, eso es bien importante, al final de cada clase vamos a tener una sesión uno a uno. Quiere decir, ya le voy a decir quién le toca ahora. Quiere decir que al final de cada clase siempre va a haber un estudiante que se va a quedar conmigo durante 10 minutos platicando. Speaking English, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante por el hecho de que estas sesiones de 10 minutos no duran mucho, les sirve para aclarar dudas, si quieren que les dé un repaso de algún tema, teacher, yo no entiendo tal cosa, entonces, pues ahí yo les ayudo, ¿verdad? Ahora le toca a Judith Dionela Bautista Hernández. Vamos a ver si aquí tenemos a Judith. Me parece que no se ha conectado, ¿verdad? Ah, cómo no, Judith. Hello, Judith, ¿puedes escucharme? ¿Puedes activar el micrófono y decir hola? Bien, me parece que está un poquito ocupada. Seguramente ya me va a contestar. Bien, las tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80%. Las tareas se encuentran en la plataforma. Bien. Una consulta. Me imagino que algunos de ustedes ya accedieron a la plataforma. Si no, yo les voy a dar un brief, una breve descripción de cómo es la plataforma. Después de cada clase, esto es sencillo. Después de cada clase tienen que contestar cinco preguntas. O sea, la tarea son cinco preguntas sencillas de opción múltiple. Solo tienen que, ¿verdad? You just select and submit. Solo seleccionan, ¿verdad? Cualquier opción y la envían. Son cinco preguntas que no se van a tardar más de 3 minutos en contestarlas. Cada día, o sea, lunes, martes, de lunes a viernes. O sea, que son, ¿qué? 5 por 5 son 25 preguntas a la semana. Deben de estar terminadas antes del viernes a medianoche. Yo sugiero que después de cada clase hagan esa pequeña tarea que son 5 preguntitas, ¿verdad? Eso lo van a encontrar en la plataforma. Si por algún dado caso ustedes no pueden acceder, entonces el siguiente día ustedes hacen la tarea, pero yo les recomiendo, como salvadoreños que somos, no dejen las cosas a última hora porque a veces los viernes se van a comer pupusas o puede ser que ustedes salgan a alguna fiesta, van a una despedida soltera, no lo sé. Entonces es necesario, por favor, terminar esas tareas, ¿verdad? Porque yo, el viernes en la noche comienzo a, pasar notas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Hay tres tipos de evaluaciones. La tarea que es diaria, o sea, después de cada clase, cinco preguntas, es una. La segunda es un midterm. Midterm es el examen de medio curso. Dentro de 2 semanas vamos a tener ese examen. Y el examen final, ¿verdad? Para todo eso yo les voy a estar recordando, les voy a estar diciendo, come on guys, remember, recuerden lo que tenemos que hacer. Yo voy a estar ahí pendiente de todos ustedes, pero como les repito, con las tareas no las dejemos a última hora. Bien. El manual. Yo envié el manual, o sea, un PDF. Al grupo de WhatsApp pueden verlo, vamos a estar trabajando de 2 a 3 páginas de ese PDF, ¿verdad? Y pues aquí dice, ¿verdad? Un botón de silencio, la cámara, el chat. Los breakout rooms son los grupos de sesión, ya les voy a explicar de qué se trata. Bien, he retomado los puntos que son importantes como la asistencia, tener activa la cámara, el nombre completo. Con respecto a la asistencia, yo no puedo dar permiso, ¿verdad? Así que lo siento mucho porque no se trata de que ah, el teacher es malo, no me quiere dar permiso, sino que no estoy autorizado,
para dar permiso, ¿verdad? Sino que ustedes se han comprometido y es importante que podamos asistir. Sé que es cansado, pero considero que es mejor estar ahí desde sus casas que llegar al lugar a recibir la tarea, ustedes a recibir la clase. Ustedes posiblemente están cansados, con hambre, estresados, y todavía llegan a su casa con todo el viaje. Entonces, sí es complicadito, ¿verdad? Así que, por favor, tratar bueno, todo lo que se pueda de no faltar. Y recuerden que la asistencia se toma en base también a los minutos. O sea que la plataforma Zoom va a enviar los minutos que ha estado Diana, los minutos que ha estado Marlon, Claudia. Entonces, hay un equipo que siempre está pendiente de todos los minutos que ustedes llevan, ¿verdad? Así que es importante no solo decir present y después se van, no, ¿verdad? Sino que estar pendiente porque todos los minutos se van contando, ¿verdad? La mayoría no creo, pero es cierto. Así que eso, lo de las tareas, que es después de cada clase. Y pues, no sé si por el momento hay, pues, questions, si hay preguntas, dudas acerca de lo que he explicado, ¿verdad? Si habrá alguien que tiene una duda, puede hacerla en este momento. Parece que no, ¿verdad? No. Si no, si surge alguna duda, cualquier cosa, pues estoy siempre para aclarar cualquier duda, algún interrogante que tenga, ¿verdad? Así que, pues, les voy a explicar un poquito acerca de la plataforma. Déjenme ver. No sé si algunos de ustedes ya No. iniciaron sesión ahí en la plataforma, pero sí es bastante importante el hecho. Bien, recordemos siempre tener el micrófono off, el micrófono apagado y bien. Aquí se les explica. Bien, podemos ver acá, esta es la plataforma, ¿verdad? Entonces ustedes van a estar, hay cuatro secciones, vienen sección 1, 2, 3 y 4. Estas secciones se tratan de las semanas que nosotros vamos a estar trabajando, o sea, son 4 semanas. Esta es la semana 1, ¿verdad? 2, 3 y 4, son diferentes unidades. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Getting to know someone. Este es el primer contenido que vamos a tener acá. Y aquí dice homework, ¿verdad? Que es la tarea. Entonces acá se van a dar cuenta que pues vamos a tener las asignaciones. Hay algunas videoconferencias. Bueno, hay unos videos para que nosotros le entendamos, ¿verdad? Le entendamos mejor a la clase, para que repasemos, ¿verdad? Así que veamos. Esta es la tarea 1. Miren, la tarea 1 solo es así. Michelle, floor manager. Tenemos que elegir are, is a. Cualquiera de esas. 1, 2, 3, and 4, and 5. Y esa es toda la tarea. Esa es toda la tarea. El día, pues, martes, mañana, van a hacer esta tarea, tarea 2. Y aquí contestan 1, 2, 3, 4, 5. Son múltiples, ¿verdad? Así que si se dan cuenta, no es nada fuera del otro mundo, es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces solo tienen que ingresar a la plataforma, ¿verdad? Siempre va a estar o el video, ¿verdad? Ahorita aquí no está el video, ¿verdad? Porque siempre va a ser el video de la videoconferencia de nosotros, ¿verdad? Y la tarea 1, ¿verdad? Tarea 2, 3, 4 y 5 de esta semana, ¿verdad? Así que para que estén familiarizados con el tema de la plataforma, que es bastante sencillo, ¿verdad? De todo esto van a tener una nota cada semana. O sea que son 4 notas, ¿verdad? Así que por cualquier cosa, mañana voy a dar un breve repaso acerca de eso, porque sé que a veces hay información que no se nos queda, ¿verdad? La retentiva a veces. Así que bien, vamos a comenzar con el primer tema antes de presentarnos. Yo sé que ustedes están esperando presentarse y yo sé que quieren hablar, pero relax. Affirmative and negative statements. Este es
el primer tema, ¿verdad? Que son las oraciones afirmativas y negativas. Sé que algunos de ustedes, I know some of you have a very good English, and even maybe you have taken different English courses, but we're going to begin from the basic. Vamos a comenzar desde lo más básico, ¿verdad? Sé que a algunos les da miedo, otros que siempre han querido estudiar inglés, aprenderlo, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que no es tan complicado. Bien, oraciones afirmativas y negativas. Pero antes de esto, vamos a presentarnos. Vamos a decir hello, o pueden decir hi, o pueden decir good evening, cualquiera de estas tres, pero no me digan las tres, ¿verdad? O pueden decir hello, my name is, ¿verdad? Hi, my name is, good evening, my name is, ¿verdad? En mi caso, mi nombre es Josué Cuellar, así que puedo decir good evening, my name is Josué Cuellar. No les pido que lo digan rápido ni que lo digan todo apresurado, ¿verdad? You're relaxed, ustedes relajados, ¿verdad? Y vamos a hacer algo. Si ustedes quieren agregar información extra, go ahead, please do it, háganlo, ¿verdad? Si quieren decir my favorite color is purple, my favorite animal is dog, cualquier cosa, o si pueden decir I work in a company, or I work in Super Selectos, or whatever, ¿verdad? Si quieren decir información extra, adelante, no lo puede detener. Con suerte que no se extiendan mucho, ¿verdad? Sé que no, pero si quieren decir un discurso, adelante, siempre que sea corto. Así que mientras ustedes van a preparar un poquito, ¿verdad?, acerca de su discurso, voy a, pues, a pasar lista por primera vez. Quizás recordarles, bueno, comentarles que al final de la clase vamos a hacer una short presentation. O sea que poco a poco van a ir hablando en inglés. 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, y así van a ir pues avanzando. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? No estar hablando lo mismo y ni que el teacher hable. Hasta ahora solo yo he hablado bastante tiempo y pues ya no, hay que cambiar esto. Así que voy a llamar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y necesito que le voy a dar tiempo. En las otras clases se van a dar cuenta que es bien rápido como paso listo, ¿lista? Le voy a llamar y ustedes quiero que me digan hi o present, cualquiera. O hello teacher, como ustedes quieran. Ahorita no vamos a presentarnos, solo quiero pasar lista, ok, check the tendencies. Así que Alberto Ernesto Soriano de Rosa. Yes, está por ahí. Alberto, no. Ok, Andrea Laureana Vázquez Martínez. Hi, teacher. Hello, thank you. Excelente. Carmen René Calderón de Vázquez. Hello, teacher. Hello. Carmen, a question, una pregunta. Es René, right? Sí, René. Sí. I had a student last year with the same name. Tuve una estudiante con el mismo nombre. Okay, thank you. César okay. Tadeo Álvarez. Hello, César, are you there? Hello, teacher. Hello, thank you, my friend. Claudia Carolina Ventura. Hello, teacher. Hello. Nice. Excelente. Cristian Alberto Castellanos. Hello, teacher. Okay. Hello. What about Cristian Alexander Bográn Castro? Is that? Hello, teacher. Hello. Okay. ¿Es así, Bográn? Sí, correcto. Okay. Yes. Perfect. Thank you. Diana Carolina Guevara Ortiz. Hi, teacher. Hello. Thank you. Dora Elia Duarte de Romero. Hello, teacher. Hello. Así que tengo que verle las caras. Ok. Dora, sorry. Ya se me hizo Dora. Por ahí debe estar en el... Hello, teacher. Ah, ya, yes. Sorry. Bien, Ever Alonso Ayala. No Ever. Ok, Javier Steven Artiga. Javier. Ok, thank you. José Alberto Fajardo.
Hello, teacher. Hello, my friend. Thank you. José Miguel Lara. Hi. Good evening. Hello. Thank you, my friend. Perfect. Carla Patricia Funes. Present. Thank you. Kelvin Eduardo Morales. Hi, teacher. Hello. Leslie Abigail Pineda. Okay, no Leslie. Marlon Balmoris Dueñas. Hi, teacher. Okay. Marlon. No, Leslie. Present. Right? Leslie. Okay, thank you, Leslie and Marlon. Thank you. Gracias a los dos. Nancy Yamilet Acosta. Hello, teacher. Hello. Susana Esmeralda Jiménez. Hi, teacher. Hello. Judith Dionela Bautista. Hello, teacher. Hello. Bien, me parece que Alberto Ernesto Soriano, no, no por el momento. Ever Alonso Ayala, tampoco. Bien, solo yo dos. Quiero que se nos vaya quitando un poquito la pena, así que es un tanto, a veces incómodo iniciar esto. Yo les entiendo, tuve una alumna que... obviamente no voy a decir el nombre, pero sí era bien, bien curioso que el esposo llegaba a ver. Llegaba a ver porque creo que pensaba otra cosa. Pero sí, ella participaba y era bien interesante cómo se puede aprender a través de las videoclases, ¿verdad? Así que ustedes relájense, ¿verdad? Lista para decir hi, hello, present. Así que si me pueden dar una información extra acerca de ustedes mismos, sería genial. Voy a comenzar, ¿verdad? No tiene que ser largo. So in my case, I would like you to mention that I have been teacher for 13 years. He sido profesor por 13 años, and I have taught from kindergarten to high school and university level. I am like an English teacher, but I teach music as well. I live in Planes de Renderos, and I love teaching English. My favorite food is pupusas, chicken, pizza. I really love play basketball, and I love like rock and salsa music. So that's like a brief of, well, about me, ¿verdad? He sido profesor por 13 años, he enseñado desde kinder hasta el nivel de universidad, nivel universitario. Así que pues les puedo apostar que si siguen mis indicaciones, sí van a aprender en este modo, ¿ok? Así que una introducción breve, a ver quién es el primero. Si quieres decir solo, hi, my name is, entonces relax, son libres de hacerlo, ¿verdad? Pero si quieren agregar una información extra sobre el color, sobre comida, sobre un deporte, sobre lo que ustedes hacen, no problem, ¿ok? Si quieren agregar sobre su hobby, my pastime, my favorite pastime, ¿verdad? Cualquier cosa. Si no, vamos a hacerlo aleatoriamente, randomly. Pero si hay alguien, no se preocupe que aquí todos van a participar. Siempre. Si no, sería aburrido. Mm-hmm. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios. Dora. ¿Qué hay, Dora? Teacher, my name Dora. Okay, that's perfect. Good. Thank you. Ya tenemos a Dora. ¿Quién más? Who else? Who else? Vamos a elegir a alguien que tenga cara de inocente. Vamos a ver, vamos a elegir a Diana. Bueno, Diana, no tenés cara de inocente, pero dale. Dale, comencemos. Good night. Hi, my name is Diana Guevara. My favorite color is light blue. Okay, that's perfect. That's perfect. Nice. Vamos a ver. Vamos a seleccionar ahora un caballero. Javier, ¿nos ayudas, please? Diana, vamos con Javier. Ok, vamos a activar el micrófono. El micrófono. Hi, my name is Javier Artiga. That's perfect. Good, thank you. Vamos con Carmen, que se me perdió la cadenita. Ok, Carmen. Ok. Hi, my name is Carmen René. I have two children. That's perfect. Two. One boy and one girl. Or two boys. Two boys. Two boys. Okay, that's nice. Thank you. Perfect.
Let's go now with Marlon. Okay, Marlon? Hi. Hi. Good evening. Good evening, sir. Nice. Good evening. My name is Marlon, and I have two children. Okay, you have two boys. Marlon and yes. Carmen? No, right? No. Ah, okay, no. The information is too similar. Okay, thank you. Yes, relax. Yes. Okay, thank you for your information, Marlon. Ya comienza con el relajo. Okay, Nancy. Okay, tell me, Nancy. Hi, my name is Nancy Yamilek Acosta Reyes. That's perfect. Thank you. Now let's go with Claudia, que hace rato quiere participar. Right, Claudia? Hello, my name is Claudia Ventura, and my favorite color is violet. Okay, violet, violeta. Yes? Okay, yes. Good. Bueno, para tu cumple ya sabemos que te podemos regalar. Thank you. Okay. Susana, okay, Susana. Okay, el micrófono hay que activar. Yeah. Okay. Hi, my name is Susana Jimenez. I'm happy to learn English. Yeah, good. I'm happy too. También soy feliz. Y eso que es lunes. Okay. Thank you, Susana. Perfect. Let's go now with Jose. Okay, Jose Fajardo. Hello. Hello, my name is Jose Fajardo. That's perfect. That's nice. Okay, thank you. Now we go with Leslie. Hi, my name is Leslie Abigail Pineda de Quintanilla. Okay, perfect. Thank you. Now we go with Christian Alberto. Hello, Christian. Hi, my name is Christian Castellanos. That's perfect. Good. Thank you. Now, what about Cesar? Tadeo. Está por acá. Mm-hmm. Cesar, activa el micrófono. Yes. Hi, my name is Cesar Tadeo. Okay. My perfect. Work is the senior. Okay, that's perfect. Thank you. And Carla Patricia. Hello, my name is Carla. Two children. You have two children. Mm-hmm. One boy and one girl, or two boys? No, one boy. And one girl? One, yes. And one girl, okay, that's perfect, nice. Good. Andrea Lorena Vasquez. Good evening, my name is Andrea Vasquez. My favorite animal is dog. Yeah, I like dogs too, thank you. Thank you for sharing. Christian Alexander Bogran. Hello, my name is Christian Alexander Bogran Castro. Okay, that's perfect. Thank you. Now, Jose Miguel Lara. Hey, good evening. My name is Jose Miguel. My name is Jose Miguel. Okay, nice to meet you. Thank you, Jose. Perfect. And Kelvin Eduardo Morales. Okay, Kelvin, vamos a activar el micrófono. Yeah. My name is Kelvin Morales. My favorite sport is soccer. Okay, good. I love soccer too. Of course it is. Thank you. And Judith Dionella. Judith. Hello. My name is Judith. And my favorite color is red. It's red. Okay, thank you for your information. Así que ahí estamos. Solo que se nos acaba de... conectar. Ever. Hello, Ever. ¿Estás ahí? Hola. Hola. Hello. ¿Sí? ¿Nos escuchas? My name is Ever Ayala. Okay. Thank you. Perfect. Solo nos faltaría Alberto Ernesto Soriano. Okay. Si se dan cuenta, yo casi siempre estoy anotando porque yo veo quién me está participando. Y no es tanto por la nota, sino que yo aquí estoy viendo quién me hace falta. ¿Verdad? Así que todos van a participar, siempre van a estar participando todos. Me gusta que haya una participación activa, así no se vuelve aburrida. Son 2 horas y ya pasó 30 minutos, así que pues vamos bien. Comenzamos con el primer contenido que vamos a ver. We're going to study here
ya vimos todo lo que es el tema de introduction. Recuerden decir good evening, por favor, no digan good night. Cuando dicen good night es porque ustedes ya están en pijama y ya se van a dormir, ¿ok? Cuando nos despidamos podemos decir good night o goodbye, pero en este caso decimos good evening, ¿verdad? Siempre, pues, recordarles que es imperativo, es importante que activen sus cámaras, ¿verdad? Sé que a veces hay emergencias, se tienen que levantar o cualquier cosita, pues, uno la puede desactivar, ¿verdad? O cuando llegan los niños, ¿verdad? O cuando alguna cuestioncita, pues, uno comprende, pero es importante que la mantengan activa, ¿verdad? Para que no tengamos dificultades a la hora de la revisión de este video con, pues, el personal de INSAFOR. Bien, seguimos acá. Me gusta avanzar con los temas, ¿verdad? Bien, algo bien importante. We study English from the basic, from elementary school. Desde básica estudiamos inglés, pero no lo aprendemos correctamente. Estas son las palabras que a lo largo de lo que yo he enseñado inglés, son las palabras que más se nos dificulta. Porque no decimos student, decimos student. No decimos school, decimos school. Tampoco decimos favorite, decimos favorite. O el número 8 decimos eight, como eight, ¿qué onda? No, es eight, conté al final, eight. Número 5 es five, con V. Five, el 9 es nine, con N, no nine. No podemos decir nine dogs, no, nine dogs. Y esta palabra name, con M, ¿verdad? Porque normalmente decimos my name is Josué. No, my name is Josué. No sé si se han dado cuenta, pero hay personas que hablan un inglés lento, pero se le escucha bien. Y uno se pregunta, ¿por qué mi inglés, por qué mi pronunciación se escucha diferente? Es por eso. Porque en español, nosotros, o en castellano, vale, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo somos de especiales los salvadoreños para hablar? Nosotros, cuando estamos hablando, decimos, espérame, ¿verdad? Espera. Pero después ya no decimos espérame, decimos espérame, ¿verdad? Espérame, que no sé qué. Entonces, ya no decimos la palabra verdad, ni siquiera verdad. Decimos va, va que sí, en lugar de decir verdad que sí. Entonces, de eso se trata el idioma, que nosotros aumentamos letras donde no hay y le quitamos donde hay. Así somos los salvadoreños. Y así es el lenguaje en general. Así que student, student, no e, ¿verdad? Esto, no quiero que me digan e student, quiero que me digan student. School, favorite, favorite, eight, five, nine, name. Ustedes van a elegir dos de esas palabras, todos, todos. Así que necesito que ahorita con micrófono apagado pronunciemos estas palabras, ¿ok? Comenzamos. Micrófono apagado. Student. Otra vez. Student. School. Favorite. Eight. Five. Nine. Name. ¿Ok? Así que comenzamos acá. Yo siempre hago esto. Por ejemplo, yo le digo, Andrea, you go. O sea, Andrea, tú vas. Y al mismo tiempo digo Carmen, por ejemplo. Entonces, Andrea termina de decir su participación y Carmen ya está lista para participar. Porque si hacemos una participación lenta, la clase se vuelve todavía más tediosa, se vuelve como que empiezan a bostezar, teacher, que medio sueño. No, tenemos que estar activos, ¿verdad? Bien, así que vamos a comenzar con Judith, ¿ok? Todos elijan dos palabras. Cualquiera puede ser student, school, favorite, eight, five, nine, name. Cualquiera de todas estas palabras, ustedes me las eligen y me van a pronunciar dos. Bien, comenzamos en este momento con Judith y después sigue Susana. Bien, activa su micrófono y me pronuncias dos. Vamos, Judith. Student y favorite. Ok, student, excellent, student. Vamos ahora con Susana, después Nancy. School. Y nine. Ok. School, nine. Thank you. Vamos con... student, name. Ok. Nancy, ¿verdad?
Hola. Sí. Ok, Nancy. Ajá. Student. ¿Y me dijiste? Name. Ah, name. Ok, good. Thank you. Vamos con Marlon y después Leslie. Ok, Marlon, your turn. Tu turno. Ok. Student. School. Perfect. Thank you. Leslie, then Kelvin. Student. School. Ok, good. Kelvin, then Carla. Favorite name. Good. Ok. Carla, then José Miguel. Student. Favorite. Ok. Thank you. José Miguel, then José Alberto. Eight. And name. Perfect. Thank you. José Alberto, then Javier. Steven. Oh, José Alberto Fajardo. Student. School. Thank you. Thank you, my friend. Javier, and then Ever. Student. Hey. Thank you. Ever, then Dora. Student. Favorite. Okay, good. Dora, then Diana. Student favorite. Thank you. Diana, then Christian Alexander. Favorite name. Good, thank you. Christian Alexander, then Christian Alberto. Okay, Christian Alexander. Is student name. Okay, good. Christian Alberto. Favorite A. Good, thank you. Claudia, then Cesar. School favorite. Nice. Cesar, and then Carmen. Student school. Thank you. Carmen, then Andrea. Eight name. Okay, good. And Andrea? Student school. Okay, thank you. Excellent. Gracias. Muy buena práctica. Siempre vamos a ir repasando ciertas palabritas, ¿verdad? Así que recuerden, student, school, favorite, eight, five, nine, name. Ustedes pueden pensar, teacher, pero que eso es bien fácil. Eso yo lo vi en séptimo grado. Yes, pero lo hemos pronunciado mal toda la vida. Entonces tenemos que mejorar esos detallitos para que nuestro inglés mejore. Muy bien, vamos con los subject pronouns. Bien. Antes de ir a los subject pronouns, para que no sientan que estamos con temas un tanto, pues, extraños y todo eso, vamos a hacer un memory game, un juego de memoria. Les voy a presentar una imagen durante 5 segundos y necesito que memoricen la mayor cantidad de palabras según las imágenes que ustedes vean. Y luego yo les voy a preguntar, ¿verdad? Esto no se trata de tomar una screenshot, no se trata de escribir, porque a veces quitaba la imagen y veía que algunos así estaban, como el meme de un señor con bigote que se le sigue grabando. Entonces, no, se trata de memory, ¿verdad? Memoria de corto plazo. A mí me gusta bastante que mis alumnos estén como que bastante activos. Así que, 5 seconds, les doy 5 segundos, pues, para que veamos esta imagen y después yo les pregunto aleatoriamente. Ok, here we have. Aquí tenemos la imagen. 5 seconds. Ok, perfect. Vamos a ver, la primera persona va a ser Dora. Ok, Dora, tell me 2 colors that you saw. 2 colores que viste. Then, Andrea. Yellow, blue, pink. Thank blue. You. Relax, bro. Yes, excellent. You. Ok, yellow and pink. Thank you, Andrea. Then we go with Nancy. Black, yellow. Yeah. Mm-hmm. Pero yellow ya me lo habían dicho. ¿Puedes decirme otro? Gray. Gray. Me gusta porque inventan aquí, pero está bien. That's perfect, perfect. Nancy, then we go with Christian Alberto. Blue, green. Mm-hmm. Good. Thank you, Christian. Then Kelvin. Red, green. Mm-hmm. Okay, green, creo que me lo habían dicho. ¿Tenés otro, Christian? Purple, yes. Good. Kelvin. Ok, hay que activar el micrófono. Yellow in red. Ok, perfect. Lo muestro nuevamente. Hay algunos que no me han dicho, ok.
Suficiente. Suficiente tiempo. Esas miradas de concentración me gustan, así que están contentos. Ok, Susana. Tell me one color that was not mentioned. White. White, excelente. We go with Marlon. Do you remember one color, a different color? Orange. Orange, yes, perfect. Then we go with Carmen. I don't remember. You don't remember, but really? Okay, maybe I think you have said all the colors. Creo que dijeron todos los colores. Yeah. Yeah, right. Yes, me dijeron gray, que quizás ni lo vieron, pero me lo dijeron, estuvo bien. Yeah. Me dijeron, yeah, black, green. Okay, no problem. Después vamos a ver otros. Estos son temitas que ustedes ya los conocen, pero igual les estamos dando un refresh, ¿verdad? Bien, tenemos subject pronouns. ¿Qué son los subject pronouns? Muchas veces vemos esto como el verb be y todo, ah, teacher, el verb be, qué aburrido. Yo lo vi en bachillerato y nunca lo entendí. Pues yo sé que algunos de ustedes lo entendieron. Veamos con los subject pronouns. Son los pronombres que sustituyen al nombre. Un ejemplo. Ok, tell me. Ok, José. Tell me, José Lara, tell me the name of one artist that you remember. El nombre de algún artista. Or a soccer player. Uh-huh. Activa el micrófono y dime. I remember Cristiano Ronaldo. Ok, ok. Buen ejemplo. Podemos decir, Cristiano Ronaldo es un excelente jugador. Cristiano Ronaldo es de Portugal. Cristiano Ronaldo es muy saludable. O podemos decirlo así. Cristiano Ronaldo es un jugador. Él es de Portugal. Él es saludable. La diferencia en que es que aquí estoy utilizando él en lugar de decir Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Para eso sirven los pronombres, para sustituir el nombre. Es como que si hablara de Shakira, ya no tengo que decir Shakira, bla, 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 no, puedo decir ella. Ahora, tenemos acá que I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella. I, you, he, she. ¿Ok? Muy bien, momento para hacer un par de preguntas. Así me gusta para que no estemos tan aburridos. Carla, ¿cómo decimos ella? Después viene Ever. Uh-huh. Ajá, Carla, ¿cómo decimos ella? ¿Alguna idea? She. Yeah, she, of course. Fácil, ¿verdad? Ever, ¿cómo decimos he? En español. He significa él. Excelente. Muy bien, y vamos ahora con José Fajardo, ¿cómo digo yo en inglés? Ya sabemos que she, ella, he, él. I, excelente, thank you, ¿verdad? Eso es bien fácil. Bien, entonces tenemos eso junto al verb be. El verb be significa ser o estar, o sea, yo soy o yo estoy. Por ejemplo, yo soy un estudiante, I am student, o I am in the hospital, o estoy en el hospital, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Tú eres, ¿qué? Un trabajador. Tú eres el amor de mi vida, le puedes decir a su ex, ¿verdad? O tú estás en el parque. Él es una buena persona. Él está dormido, ¿verdad? Ella es una excelente alumna. Ella está trabajando, ¿verdad? Entonces, verb be significa ser o estar. I am. You are, he is, she is. Sencillo. Leslie, vamos contigo. ¿Cómo puedo decir Leslie, ella es? She is. Excelente. Fácil, gracias. Sí, piece of cake. Claudia, ¿cómo puedo decir yo estoy? You are. Muy vaya. You are significa tú estás. Pero necesito decir, yo estoy. Si quiero decir que yo estoy enamorado. Enamorado se dice in love, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo decir que yo estoy? I am in love. Muy bien. Excelente. Y pues, para ir avanzando con eso, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, ¿verdad?
yo soy o yo estoy, tú eres, tú estás, él es o él está, ella es o ella está, ¿verdad? Bastante fácil. Esto es una información que nos será de mucha ayuda para el siguiente ejercicio. Vamos. Examples. I am a mechanic. You are a truck driver. He is a radio host. She is a supervisor. ¿Ok? La letra A significa un o una. O sea, yo soy un mecánico, tú eres un conductor de camión, él es un locutor, ella es una supervisora. I am a mechanic. You are a truck driver. He is a radio host. She is a supervisor. ¿Ok? Bien. Vamos acá con esto y me va a ayudar en este caso. Let me see. Ok. Judith. Necesito que cada uno de los que yo vaya mencionando me seleccione cualquiera de esas. I am a mechanic. You are a truck driver. He's a radio host or she is a supervisor. Muy bien, vamos con Judith. Luego sigue Dora. She is a supervisor. Thank you, Dora. Then Diana. Ok, Dora, hay que activar. Activa el micrófono. I am mechanic. Ok, I am a mechanic. Yeah, thank you, perfect. I am mechanic. Yes, thank you. Diana, luego Marlon Dueñas. He is a radio host. Radio host, perfect. Marlon Dueñas, then José Fajardo. You are a truck driver. Yeah, perfect. José Fajardo, then José Lara. Ok, José, no te escuchamos, aunque hoy sí. She is on supervision. Supervisor, yeah. Supervisor. Thank you. José Lara, then Kelvin. He is a radio host. Yeah, good. Kelvin. Then Marlon, el otro Marlon. I am a mechanic. Okay. Marlon, your turn. Okay, me parece que hay dificultades con el audio. Bien, vamos con Susana. And then Judith. You are a truck driver. Perfect. Judith. Okay, creo que Judith se ha levantado un momento. Carmen, please. And then Cristian Alberto Castellano. She is a supervisor. Thank you. Cristian. And then Cesar. He is a radio host. Mm-hmm. Or you are a truck driver. Okay. Perfect. Thank you. Cesar. And then Claudia. You are a truck driver. Mm-hmm. Okay. Claudia, then Carla. You are a truck driver. Okay. Carla, then Andrea. She is a supervisor. Supervisor. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Muy bien. Seguimos. Sé que algunos ya me van a participar. Ah, Andrea. Hello. ¿Todo bien, Andrea? Hi. Okay. Radio host. Okay, radio host, perfect. Bien, vamos con el siguiente porque hay que ir avanzando. Vamos a decir la edad. Sé que algunos de ustedes no les gusta decir la edad, pero pues vamos a trabajar con esta. I am 29 years old. Quisiera tener esta edad, pero no. Ok, esto significa tengo 29 años. Sé que ustedes saben... que have significa tener, pero no decimos I have, decimos I am, ¿verdad? Así que aquí tenemos I am 29 years old, you are 46 years old, he is 51 years old. Entonces aquí decimos que yo tengo 29 años de edad o tú tienes 46. En este caso tenemos él tiene 51 o podemos decir Carlos tiene 51 años. Aquí decimos, ella tiene 31 años y aquí Ana tiene 31 años. Muy bien. Entonces la pregunta es, how are you? Que significa cómo estás y how old are you? ¿Qué edad tienes? Ya vamos a ver esto, ¿verdad? Ahora necesito que me digan su edad.
Aquí decimos, I am 29 years old. You are 46 years old. He is 51 years old. She is 31 years old. Entonces vamos a tomar de ejemplo esto, ¿ok? I am. Si ustedes tienen duda con respecto a cómo se dice el número de su edad, pueden escribirlo en el chat en este momento, en el chat aquí de Zoom, ¿verdad? Y yo les digo, ¿verdad? Para que no tengan dificultades. Si ustedes ya saben cómo decir su edad, no problem, ¿ok? This is very, very simple, very, pretty easy, ¿verdad? Pero si tienen dudas, escriban ahí en el chat y yo puedo ver si me quieren decir que tienen 46, que tienen 53, ¿verdad? En el caso de 30, podemos decirlo de dos maneras. Podemos decir 30 o podemos decir 30, ¿verdad? Ok, por ejemplo, tengo 30 años, es I am 30 years old o I am 30. 30 es más fácil, honestamente, 30 years old. Para decir 42 decimos 42 o podemos decir 42, ¿verdad? No sé si han escuchado de un grupo que se llama Ubi 40, son los que cantan Red, Red Wine, que es reggae, ¿verdad? Entonces, Ubi 40 se llama el grupo, ¿verdad? Entonces, 40 o 40. En el caso de 42 se dice 42 o podemos decir 42. Ok. So, we're going to start. Vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a decir I am, ¿verdad? I am con M, no, I am, ¿verdad? I am 29 years old. I am 28. Bueno, si no me quieres decir la edad real, invéntense una. No, no hay problema, ¿verdad? Quítense unos años y nada, nadie les va a decir nada, ¿ok? So, we start. Vamos a ver con quién comenzamos. Con la persona que se vea. Bueno, todos están jóvenes. Realmente todos están jóvenes. But we're going to start with Carmen. ¿Ok, Carmen? And then, Dora. I am 40 years old. Perfect. Dora, then Nancy. I am 42 years old. Nice. Nancy, then Susana. Ok, Nancy, no te escuchamos. I am 28 years old. Ok, 38, 28 o 58. No, 58 no creo que tengas. Ajá, sería 28, 28. Nancy. Hola. ¿Cuánto dijiste? 28. 28. Ok, perfect. Susana, then Diana. I am 35. 35? Oh, ok, yes. That's good. That's important. Ok, Diana, then Andrea. I am 30 years old. Thank you. Andrea, then Claudia. I am 27 years old. Good. Creo que Claudia no va a ser la más rufiada, pero vamos, Claudia. I know. Okay, go ahead. I am 35 years old. 35? Yes. Okay, thank you. Cristian Alberto, then Kelvin. I am 28 years old. Perfect. Kelvin, then Judith. I am 24 years old. Okay, you are 24 years old. Thank you. Judith, and then Ever. I am 31 years old. Thank you, Ever. I am 33 years old. Good. Leslie, then Carla. I am 26 years old. Thank you, Carla. Then Jose Lara. I am 39 years old. Good. Jose Lara, then Javier Steven. I am 29 years old. Perfect. Javier. I am 26 years old. Good. Christian Bogran, then Cesar. I am 21 years old. Good. Cesar, then Jose Fajardo. I am 30 years old. Good. Jose, then Marlos Dueñas. I am 26 years old. Good. Marlos.
I am 34 years old. 34 years old, ok. Cuando hagamos actividades acá, ustedes pueden inventar, ustedes pueden decir que son millonarios, lo que sea. Something that it is very important for me is that you can, well, not only practice, but also pronounce very well all the words, ok. Así que es importante pronunciarlo. Entre más pronunciamos, entre más palabras, se me quedó alguien que no me ha dicho su edad, creo que todo, pero todos están bastante jóvenes. Más jóvenes que yo. Ok, let's see. Tenemos estas dos preguntas que siempre nos confunden. Lo típico, teacher, pero yo pues sí le entiendo un poco cuando lo escucho, pero no cuando lo hablo. Entonces, eso se debe a que hay cuatro áreas, si le puedo explicar. Hay cuatro áreas para aprender un idioma. La escritura, cuando escribimos, o chatear, o lo que ustedes quieran. Eso, ¿verdad? No es tan complicado. Leer, que no es tan complicado. Escuchar, que es más o menos difícil. Y hablar, ¿verdad? Writing, escribir. Reading, leer. Listening, escuchar. Y speaking, hablar. Entonces, speaking cuesta un poquito más. ¿Por qué cuesta un poco más? Porque no lo practicamos. ¿Verdad? Si hay muchos deportistas como Cristiano Ronaldo o Messi o quien sea, ha llegado a tal nivel porque ha practicado. If you practice your English, believe me, you're going to speak about faster. Lo van a hablar rápido si lo practican. ¿Cómo lo van a practicar? Uno, escuchando música y pronunciando, ¿verdad? Ahora tenemos YouTube. Bueno, quienes tienen Spotify, pueden buscarla, muchas de las canciones tienen ahí abajo la letra, en Spotify. Si no, en YouTube, busquemos. Ahí hay bastantes formas de pronunciarlo, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, sí, teacher, yo escucho música en inglés. Pero no es igual que pronunciarlo. Porque su mente se la están imaginando, pero su lengua está algo... No la están utilizando pues para practicar, ¿verdad? Es la segunda consejo que yo les doy. Tómense 2 minutos al día para leer algo en inglés. No importa si lo leen mal. Busquen noticias. Hoy tenemos algo tan preciado como el celular. Tenemos la información en nuestras manos. Busquen algún artículo en National Geographic, de la BBC, de cualquier periódico. Y vean una nota ahí. Solo lean por lo menos 10 líneas en inglés, pero con voz alta, no tampoco gritando, pero sí con voz, o sea, que se escuche, porque así ustedes se van a ir acostumbrando. No es lo mismo leerlo en la mente, leerlo en silencio, que practicar. Créanme que eso ayuda bastante. Escuchan bastante música, pero apréndanse la letra o los coros. Con los coros van a aprender bastante. ¿Okay? Muy bien, continuamos acá. How are you significa cómo estás. How old are you significa qué edad tienes o cuántos años tienes. How are you? How old are you? How are you? How old are you? ¿Verdad? Entonces, cuando les pregunten esto, recuerden siempre, how are you? Corto. How old are you? Es largo. Cuando escuchen esto, que la pregunta es un poquito extensa y larga, es porque les está preguntando la edad. Así que voy a elegir algunos de ustedes ahorita. Para decirme cómo están, ustedes me pueden, para responder, pueden decir good, pueden decir fine, que es la vieja confiable, decir fine. Podemos decir well, o también podemos decir excellent, podemos decir cool, perfect, como ustedes quieran. Solo voy a elegir algunos de ustedes. Le voy a preguntar, ya sea, how are you? Y me contestan con cualquiera de estas. Pero si les pregunto, how old are you? Me van a contestar con su edad. ¿Verdad? Así que vamos a comenzar en este caso. Ustedes relax, ustedes tranquilos. ¿Verdad? No pasa nada. Bien, vamos ahora con Nancy, que la veo ahí, que ya está practicando. Ok, Nancy. How are you? Fine. Excellent. Good. Bien. Let's go with Leslie. How old are you? I am 26 years old. Perfect. Thank you. Marlon. How are you? Marlon Dueñas. I am fine. Perfect. Perfect, Marlon.
Okay, Judith, how are you? Good. Excellent. Christian Bogram, how old are you? Christian? Christian Bogram, how old are you? Okay, we go now with Javier. Javier, how old are you? 21. I'm 26. Okay, thank you. Ambos me contestaron bien. Thank you. And now we go with Claudia. How are you, Claudia? I am fine. Yes, good. Todos me contestaron bien. Ya ven, ni me necesitan. Muy bien, entonces, para how are you, contestamos siempre good, contestamos con fine or well. Pero cuando utilizamos how old are you, pues lo utilizamos acá la edad, ¿verdad? Con la edad. Eso es bastante importante. Eso lo borro porque ya lo vamos a ver más adelante. Bien, numbers. Vamos a ver rápidamente el tema de números, ¿verdad? Así que tenemos zero como sub-zero. Quienes jugaron Mortal Kombat, ¿verdad? Saben que Sub-Zero es el enemigo de Scorpion, right? Así que Sub-Zero. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Y tenemos acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y tenemos las decenas. Acá tenemos 20 or 20. Tenemos 30 or 30. Y aquí tenemos 13. Oigan, 13, 30. Aquí tenemos 40 o 40. Aquí tenemos 14, que es 14, y 40, que es 40, ¿verdad? Para que esto es lo que normalmente siempre nos confundimos. 15 es 15, y 50 es 50. Estoy explicando esto porque después vamos a trabajar con los números de teléfono, y necesito que me digan su número de teléfono, aunque sea uno inventado, pero que me lo digan poco a poco, ¿verdad? Necesito que utilicemos información real. Bueno, real me refiero a que la podemos utilizar. Pero si me quieren dar el número de no sé, de alguien que les debe, no sé, ahí me lo dan, no importa. 16, 16, 60, 60. Se dan cuenta que aquí en lo rojo tiene como el acento, la fuerza de voz. 17, 17, 70, 70, 19, 19, 90, ¿verdad? 90. Y pues, creo que no nos queda mucha duda con respecto a esto, ¿verdad? Así que más adelante lo voy a volver a tocar este tema. Es importante ver este tema porque lo vamos a seguir utilizando. Créanme que lo vamos a utilizar bastante, ¿verdad? Así que por lo menos un breve repaso de lo que son the numbers. Más adelante lo vamos a volver a ver, ¿ok? Occupations. Bien. Aquí tenemos maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Esto pertenece al material que se les ha enviado, ¿verdad? Ah, quiero explicarles algo. El manual que se les envió es como el libro de texto de inglés que vamos a estar utilizando. Entonces, yo lo que normalmente hago es estudiar normalmente dos páginas y se lo voy a mostrar en este momento. Este es el manual, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el manual, ¿verdad? Solo voy a quitar Entonces, aquí comenzamos. ¿Verdad? Vamos a trabajar esta página, ¿verdad? Que es la página 9 y la página 10, ¿verdad? Del manual que yo les envié al grupo de WhatsApp. Pregunta. ¿Hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp? ¿Alguien que no esté en el grupo? Que me diga en este momento para ver cómo... Diana Guevara, yo ingresé al grupo de WhatsApp hasta ahora. Entonces, no he visto la información de ese manual. Vaya. No sé a qué horas. Vaya, para que tengan una idea,
Bien, aquí me parece que Nancy tenía una duda. Creo que ya no hubo mayor problema. Sí, ya no tuvo problema Nancy, creo que al inicio. Ahorita voy a enviar un pulgar, un thumb up, ¿verdad? Ese es mi número, ¿verdad? Guárdenlo. Mi nombre es Josué Cuellar. Por cualquier duda, problema, ¿verdad? Josué Cuellar, guárdenlo. Y necesito lo siguiente. Que me envíen un mensaje con su nombre. O sea, Susana Jiménez solo me dice, hello teacher, my name is Susana Jiménez. Porque yo tengo que guardar todos sus números durante todo este mes. Porque es importante, les voy a estar recordando de si hay unas tareas que les hacen falta, si hay alguna complicación o algo, ¿verdad? Y Diana, ahí te voy a enviar el material, ¿oíste? Por cualquier cosa, cualquier duda, ¿verdad? Ahí está mi número. Muy bien. Ok, thank you. Seguimos. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Alguna, vaya, aquí con el inglés vamos a trabajar con nuestra lógica. ¿Qué nos dice la lógica acá? O sea, ¿qué creen que significa maintenance? Estamos hablando de occupation, de las ocupaciones. ¿Alguien tendrá una idea qué es maintenance, supervisor o engineer? Dora. Mantenimiento. Yes, mantenimiento, bien. Y tenemos también supervisor, que esto es fácil, ¿verdad? Fácil. Ajá, Diana, tell me. Supervisora. Supervisor. Excelente. Supervisora o supervisor para ambos. Muy bien. Engineer. ¿Qué será engineer? Eso está fácil. Ingeniero. Ingeniero. Muy bien. Aquí tenemos floor manager. Floor manager significa... ¿Alguna idea? Muy bien, es el jefe de piso, o sea, el jefe de cierta área, ¿verdad? A veces tenemos diferentes pisos, entonces el jefe, ¿verdad? El jefe de piso. Truck driver, ok. Tenemos truck driver y tenemos, muy bien, Carmen, vaya. Vamos a hacer algo. Voy a anotar en el chat de Zoom mi número de teléfono. 63. Bien. Ese es mi número, ¿verdad, Carmen? Para que me escriban ahí, ¿verdad? Y yo les envío el material, ¿verdad? Y cualquier cosa, durante este mes, créanme, guarden mi número, ¿verdad? Después, si quieren lo eliminan, que no creo que me eliminen, ya van a ver que no. Pero, verdad, ahí ténganlo por cualquier duda, cualquier cuestión de la plataforma. Teacher, tengo problemas con eso. Teacher, me dejó el novio. No, tampoco, ¿verdad? Pero normalmente en la plataforma hay problemas con respecto a las oraciones. Ya se van a acordar de eso. Muy bien. Maintenance, mantenimiento, supervisor, que es supervisor, engineer, ingeniero, floor manager, jefe de piso. Truck driver es conductor, truck driver, conductor, pero de camión, ¿verdad? Y tenemos secretary, que es fácil. A mí me gustan bastante estas palabras, supervisor, secretary, porque se parecen mucho al español, ¿verdad? Son fáciles de digerir. Bien, vamos a pronunciar maintenance, micrófono apagado, maintenance, supervisor, engineer, floor manager. Truck driver, secretary. Bien, voy a seleccionar algunos de ustedes para que me pronuncien cualquiera de esas palabras. Elijan una de esas. Bien, comenzamos con Javier y después vamos con César. Ok, Javier, tell me. Floor manager. Thank you. César, then Dora. Supervisor. Yeah. Dora, then Carlos. Secretary. Claudia, then Diana. Floor manager. Diana, then Leslie. Truck driver. Easy, right? Leslie, then Christian Bogran. Floor manager. Christian.
truck driver. Ok, thank you. Truck driver. Son fáciles esto, ¿verdad? Son seis ocupaciones que estamos estudiando. Muy bien, continuamos. Ahora, aquí, esta palabra necesito que, si quieren, anótenla, porque esta la van a encontrar en la plataforma, porque esta es una indicación. Unscramble significa ordenar, ¿verdad? Unscramble significa ordenar. Entonces, en la plataforma van a encontrar ordenen las letras o puede ser ordenen las palabras. En este caso, tenemos que pues ver cómo ordenar las palabras, ¿verdad? Vamos a ver cómo ordenamos todas estas palabritas. Muy bien, me parece que alguien de ustedes está haciendo estas líneas. No sé quién es, ¿verdad? Pero creo que se ha confundido porque me está haciendo como líneas acá. Bien. En este caso, vamos a estas mismas que tenemos acá. Están acá, ¿verdad? Así que, César, ¿qué dije que significaba unscramble? César, ¿qué? Ordenar. Yes, order the words. Unscramble the following letters to discover the occupations. Así que vamos a ordenar esta. Diana me va a hacer una. Vamos a ver, me va a ayudar también Carmen. Diana, Carmen y José Lara. Elijan cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Number one. Okay, number one. Go ahead. Adelante. Engineer. Yes, number one is engineer. Okay. Bien, continuamos. Next. Four. Truck driver. Truck driver. Perfect. Okay, José. 1 and 4 are taken, so you cannot select this. You have 2, 3, 5, or 6. Okay, José. Después vamos con Cristian, Alberto, Marlon Dueñas y Andrea. Laureana. Y Andrea, ¿cómo? Maintenance. Okay, maintenance. Yes. What number? 6. Yes, my friend. Ok, Cristian, Marlon y Andrea. Tenemos 5, dice Cristian, para que no me la ganen. Ok, vamos, Cristian. Supervisor. Yeah, supervisor. Ok, Marlon ya se activó para que no se la ganen. Ok, 3 or 2? 2, floor manager. Perfect, floor manager. Thank you. And number 3. Andrea? Secretary. Yes, secretary. ¿Ven? Su inteligencia lógica está bastante bien. Muy bien. Vamos con affirmative, negative. Am, is, are. Muy bien. Así que, bien. Para hacer un refresh. José Fajardo. ¿Cómo puedo decir ella es secretaria? Ya estudiamos que hace poco, ¿verdad? Andrea acaba de decir cómo se dice secretaria. She is secretary. Yes, she is secretary. Perfect. Susana, para que no se me duerma, ¿cómo podemos decir él es supervisor? He is a supervisor. Supervisor, ya ves. El supervisor. Yes, of course. Vamos con, es que sí, no me gusta verlo así como dormidos. Bien, vamos ahora con, fácil, Carmen, vamos con, yo soy un conductor de camión. I am a truck driver, easy cheesy, súper fácil, ¿verdad? Bien, vamos con Judith, ¿cómo podríamos decir? Tú eres, déjenme ver acá, ¿qué es lo que acabamos de estar practicando?
tú eres una secretaria. You are secretary. Yeah, you are a secretary. Perfect. Sí, ni me necesita. Muy bien. Kelvin, ahí acabo de enviar el número, ¿verdad? Ustedes escríbanme, díganme su nombre y me digan, teacher, yo no soy en el grupo, agrégueme, ¿verdad? Y yo les voy a agregar después de la clase, ¿ok? No problem. Ok, excellent. Good. Bien, vamos con, continuamos con lo de la clase, ¿verdad? Ya que vimos esto, easy cheesy, ¿verdad? Súper fácil. Bien, Carmen, no ves mi número, no ves mi número en el chat. Vamos a ver, Nancy Acosta, ¿puedes ver mi número? En el chat. No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Yes, excellent. Perfect. Bien. Me escriben ahí, me escriben y me dicen, teacher, mándenme una recarga, ¿verdad? Y se las mando. No, ahí me dicen si quieren que los agregue al grupo, ¿verdad? Cualquier detalle, teacher, mire este ejercicio, tal cosa, ¿verdad? Ahí estamos a la orden. Bien. Affirmative and negative. Tenemos am, is, are, ¿verdad? Que es el verbo to be. En este caso, voy a necesitar que me lean, solo comentarles algo. Aquí hay algo que se le llama contraction. La contraction es cuando omitimos una letra. Miren, aquí dice I am Natalie y aquí dice I'm Natalie. Esa es una contracción. Al igual cuando una mujer va a dar a luz, hay contracciones, ¿verdad? Pero aquí en esto, ¿verdad? Omitimos la A. Aquí es I am Natalie y aquí I'm Natalie. Aquí decimos I am not Natalie y aquí decimos I'm not Natalie. Obviamente, la palabra not significa no. Significa no. Bien, vamos a comenzar en este caso con Javier Steven. Bien, tú vas con la number two. You are. Ok, Javier. ¿Estás listo? Are you ready? Después va Ever allá. Bueno, si no está Javier por acá, vamos con Ever. ¿Puedes ayudarme acá, Ever? You are. Estás ahí. Bueno, si no está... Yes. You are a secretary. Ajá. Vamos acá. You're. You're a secretary. A secretary. Thank you. Thank you. Excellent. Bien, vamos ahora con Judith. ¿Me ayudas, Judith? You are not. You are not a secretary. Ajá. La siguiente. You're not a secretary. Thank you. Excellent. Muy bien. José Fajardo, vamos. He is. Acá. Ah, ok. Hay que activar el micrófono. He is an energy. Ok, engineer. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. His. Uh-huh. His. 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 His is energy. An engineer. Thank you. Excellent. Muy bien. Vamos ahora con Carla. Carla, please. He is not. Y después con José Lara. He is not engineer. He's not. Engineer. Excellent. Thank you. Okay, Jose. Your turn. She. Jose, el micrófono. Activate the microphone. She is a floor manager. Mm-hmm. She's a floor manager. Thank you. Dora, please. She is not. She is not a floor manager. Mm-hmm. She's not a floor manager. Perfect. She's not a floor manager. Entonces aquí tenemos afirmativas, affirmative, y tenemos las negative, ¿verdad? Por ejemplo, you are a secretary, ¿verdad?
tú eres secretaria, y aquí you are not a secretary. Aquí podemos hacer una contracción que significa siempre tú eres secretaria, you are a secretary, y aquí you are not a secretary, con contracción, ¿verdad? O sea, que lo reducimos. Ok, to continue. Bien. Para repasar lo que es affirmative and negative, tenemos aquí, ¿ve? I'm happy. Voy a elegir algunos de ustedes para que me lean cualquiera de las de estas, ¿verdad? Las palabras nuevas son hungry. Hungry significa hambriento. Nurse significa enfermera. Sad es triste. At home, en casa. Aquí es thirsty. Thirsty, sediento. Yeah. Pilot. Small. Bien, comenzamos con Claudia y después vamos con Susana. Elijan cualquiera, ya sea una de estas o una de estas. Pero no me elijan dos, ¿verdad? No somos la nevería. Ok, Claudia, go ahead. I am happy. ¿Quién dije? Susana, ¿verdad? Se me está escondiendo. Ok, Susana, your turn and then Nancy. You aren't at home. Perfect. Nancy, then Javier, Steven. I am not sad. I am not sad. Perfect. Okay, Javier. She is a nurse. She is a nurse. Perfect. Ever Ayala and Christian Alberto. He is hungry. Hmm? Christian Alberto, then Leslie. I am not sad. Perfect. Leslie. He is hungry. Thank you. Carmen and then Marlon Dueñas. You are at the school. Good. Marlon, then Carla. It isn't small. Yes. Carla, and then Cesar. It's big. Cesar, then Diana. You are at a school. Yes. Diana, then Kelvin. He is hungry. Thank you. Kelvin, then José Lara. She is in a pillar. Okay, José. Okay. It isn't small. Yeah, it isn't small. Thank you. Christian Bogram, yep, please. She is a nurse. Thank you. And Judith. Judith. Ok, ya va a aparecer. Muy bien, vamos con las occupations. Y en este caso, José Lara me va a ayudar. Me va a ayudar José y me va a ayudar Nancy. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos Alan, tenemos Michelle, I. Aquí le vamos a agregar cualquiera de estas. Am, is, are. Cualquiera que ustedes consideren, la que les diga su corazón, ¿verdad? Ok, José, you start, then Nancy, then Dora. Select a number. Number one. Ajá. Alan is a truck driver. Perfect. Nancy, then Dora. Number two. Yep. I am happy. Muy bien. Me alegra que esté feliz, Nancy. Pero en este caso vamos a utilizar assembler. Vamos a utilizar eso que es ensamblador, ¿verdad? Ajá. Sería I. ¿Cómo sería, Nancy? I am assembler. Ajá. Yes. O puedes decir I am assembler and happy. Ok, thank you. Dora, your turn. 3, 4, 5, or 6. Ok, micrófono, Dora. Microphone. Michelle is a floor manager. Yes, Michelle is a floor manager. Thank you. Muy bien, vamos ahora con Cristian Alberto, con Judith y Andrea. Mm-hmm. 4, 5, or 6, depende de ustedes. Mm-hmm. Ok, micrófono, microphone. Number 6. Tina is a... Is an engineer. Is an engineer. Perfect. Okay. Judith, Andrea.
Number five. Yeah. He's not floor manager. Perfect. And Andrea, number four. My boss, mi jefe, mi jefecito, querido. My boss is not maintenance. Yes, my boss is not maintenance. Thank you. Perfect. Vamos con una listening activity. ¿Qué vamos a hacer con esta listening activity? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner tres audios, ¿verdad? Entonces necesito que me escriban esto en su cuaderno. Si tienen un cuaderno o alguna página. Name, age, occupation. O sea que esta persona que ustedes van a escuchar en este momento, esas personas les van a comentar acerca de su edad, les van a comentar acerca de pues el nombre, ¿verdad? Edad y la ocupación. Así que, pues, les estoy dando ahorita tiempo, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacer el cuadro, ¿verdad? Si lo quieren hacer, excelente, pero necesito que me anoten name, age y occupation, ¿ok? Bien, vamos a hacer primero una prueba del audio para que se escuche. Hi. Hi. Permítanme. Bien, voy a querer que Marlon Dueñas me diga si se alcanza a escuchar. Hi, my name is Catherine. I am... Marlon, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Excelente, good, good. Vamos entonces ahora a esto. Vamos a escuchar estas pronunciaciones. Comenzamos. Número uno, number one. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Muy bien, aquí tenemos, lo voy a reproducir una vez más. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Okay, let's go. We're going to listen. Vamos a escuchar a the second person. Okay. So, let's listen. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay, let's listen again. Vamos a escuchar de nuevo. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay, now we're going to listen to the person number three. Hello. My name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Let's listen again. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Okay. So, me levantan la manita a ver quiénes tienen la manita, ahí pueden irse a reacciones. Diana Guevara ya levantó la manita. Yes, that's perfect. A ver quién más, ¿verdad? Andrea. Ok, thank you. Diana, Andrea, and anybody else? Wow, Susana. Bien, Kelvin y Dora. Bueno, ok. Vamos con Diana y Andrea. Ok, Diana, ¿qué tienes? What number? One, two, or three? One. Okay. Name? Catherine. Age? 27. Mm-hmm. Occupation? Secretary. Okay, that's good. Bien, tenemos a... ¿Quién fue la segunda que me levantó? Fue Susana, creo, ¿verdad? No. Okay, Susana. Sí, creo que fue. Yes. Okay. Number two. Mm-hmm, please. Name Carlos Gomez, age 41 years old, y occupation an accountant. No entendí mucho eso, pero. Accountant. Mm-hmm. Sí, solo un detalle, accountant. Susana, solo un detalle. Cuando me estás diciendo cosas así, recuerda siempre decir en lugar de I, ¿verdad? Porque dijiste bien, Carlos Gomez, 41, and occupation, ¿verdad? Solo eso, el resto lo dijiste bien.
Perfect. Okay. Bien, vamos con Dora entonces, porque, ¿verdad? Lo siento, ¿verdad? El resto, porque sé que pues, ya van a haber más actividades, pero gracias por estar activos. Dora, please, do you have number three? ¿Quién es el número tres? Nancy. Oh, ok, tranquila, tranquila. Ok. Sí, dime. Good evening, my name is Dora. I am 42 years old. I am a secretary. Ok, excellent. Very good, Dora. Ahora, ¿te recuerdas la información de la persona número 3? Porque dijiste muy bien, acerca de bueno, oh, ahí utilizaste tu información, ¿verdad? Pero la del audio. No. No. Ok, vaya. No problem. Marlon. Ok, Marlon. Yes, the person number 3. Ok, name, please. Mónica López. Ok. Age, 55 years old. Occupation, cashier. Ok, excellent. Good. Bien, le voy a mostrar ahora, pues, la información para que ustedes comprueben. Thank you. Creo que han acertado bastante bien. Veamos acá. Me digo Catherine, age 27. Age significa edad, ¿verdad? O era. No sé si han visto la película La Era del Hielo, ¿verdad? Ice Age, que se escribe así, ¿verdad? Todos llevamos un niño por dentro. Por eso casi siempre yo relaciono películas o canciones. Ice Age significa La Era del Hielo, donde sale Sid, Manny y todo eso, ¿verdad? Pero age, aparte de ser era, significa edad, ¿verdad? Entonces, la edad de 27, Occupation Secretary, number 2, Carlos Gómez, yes, 41 years old, accountant. Accountant significa contador. And Mónica López, yes, 35 years old and cashier, ¿verdad? Así que casi todas las clases vamos a tener estas actividades de listening, ¿verdad? Solo un detalle. Si ustedes captaron toda esa información, pero no me levantaron la mano, no me dijeron, no hay problema. Lo importante es que ustedes de verdad entiendan. Y las pronunciaciones que vamos a estar escuchando son de docentes de inglés, ¿verdad? Que son amigos míos y yo les pido que me manden todos estos audios para que sigamos pues practicando y aprendiendo. Occupations tenemos acá. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier. Bien, industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, ¿verdad? Ingeniero industrial, asistente de bodegas, storehouse, es bodegas, monitorista, ¿verdad? Una persona que está monitoreando diferentes procesos, o operator material, ¿verdad? Que es operador de materiales, radio host, locutor, cashier, cajera. Tenemos secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver, secretary, secretaria, accountant, contador, supervisor, supervisor, salesperson, vendedor, vendedora, floor manager, jefe de piso, truck driver, ya sabemos que es conductor de camión, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Ok, bien, vamos a ver. Carmen, tell me one occupation that you remember. And then, José Lara. Salesperson. Perfect. José Lara, then Cristian Alberto. Accountant. Accountant. Yeah, of course. Yeah. Cristian Alberto, then Judith. Cashier. Yeah. Judith, then Kelvin. We can hear you. No te podemos escuchar, Judith. Ok, ya se va a activar ella, yo activaré el audio. Ok, Kelvin. Material operator. Material operator, thank you. Claudia. And then Andrea. Truck driver. Yeah, truck driver. Andrea, then Javier. Radio host. Yes, radio host. Javier, then Christian Bogran. Salesperson. Mm-hmm. Cashier, thank you. Y donde a ver cómo que están cantando con todos los poderes. Ok, excelente. Vamos, continuamos
con vamos a tener un speaking activity, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esta speaking activity? Vamos a hacer lo siguiente. Siempre en cada una de mis clases vamos a tener una o dos actividades para hablar. Una o dos actividades. ¿En qué consiste eso? Ustedes me van a decir esto. Hi. Me pueden decir hi or hello. Si quieren pueden tomarle captura de pantalla, pero voy a quitar mi cámara porque cuando hacen captura de pantalla salgo con foto así como para stickers. Y no me gusta que salga todo mal en la foto, ¿verdad? El clamor ante todo. Muy bien. Me van a decir lo siguiente. Si quieren, le toman foto, pero no a mí, sino que a esto, o lo anotan. Quiero que me digan lo siguiente. Cada uno de ustedes me va a decir esto. Hi, my name is, my favorite color is, my favorite music is, my favorite food is, I am, y aquí me van a decir su edad. And my phone number is, dicen su número de teléfono, my occupation is. Entonces le voy a dar 5 minutos para que puedan trabajar esto, ¿ok? Necesito que me lo digan y que me lo, bueno, díganmelo lento si quieren. Si me lo pueden decir un poquito rápido, nice, perfect. Sería perfecto, ¿ok? Miren lo que me van a decir. Hola, mi nombre es. Mi color favorito es, ya vimos los colores. My favorite music, mi música favorita es, y ahí le ponen, ¿verdad? Perreo hasta el fondo, o le ponen rock, salsa, lo que ustedes quieran. Mi comida favorita, puede ser pupusas, chicken, pizza, hamburger, whatever you really like. Lo que a ustedes realmente les gusta, si les gustan los panes mataniño, adelante. Bien, aquí I am, y vamos a escribir la edad. Ya sabemos cómo decimos 42, 49, 36. My phone number. Si quieren, escriban un número telefónico diferente. O sea, si quieren escribirme el número de su ex, no hay problema. Entonces, aquí me lo van a decir uno por uno, ¿verdad? Si me lo pueden decir de par en par, perfecto. Pero si no, uno por uno. Y su ocupación. Si no saben cómo se dice su ocupación en inglés, escríbanme. Pero en el chat de Zoom, no en WhatsApp, porque ahorita no estoy pendiente del WhatsApp porque estoy en clase, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, ok, bien. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No hay dudas? Creo que no hay dudas. Está bastante fácil. Repito, por favor. Por favor, digan favorite. No me digan favorite, por favor, por favor. Quiero favorite, favorite. My favorite color is, my favorite music is, my favorite food, ¿verdad? I am, my phone number is, my occupation is. Si tienen dudas, escriban en el chat de Zoom y yo les digo cómo se dice o yo les explico cómo se pronuncia y cómo se escribe su ocupación. Si son cajeros, si son accountant, si son cashier. Ok. Bien, ya estoy empezando a recibir acá. Ya les empiezo a comentar. Muy bien. En este caso, Diana, te contesto acá. Y se pronuncia, Diana, se dice merchant, ¿verdad? Bien, vamos aquí para Susana también. Bien, Susana, vamos contigo.
Ahí está, Susana. Se dice promotion assistant. ¿Ok? Promotion assistant. ¿Ok? ¿Verdad? Ya estamos con Diana. Estamos con Susana. If any other person needs help, si otra persona necesita ayuda. ¿Ok? Of course. Por supuesto que estoy a la orden. Bien, les recuerdo que podemos, también los números, ¿verdad? No hay problema, pueden decir el número telefónico, lo pueden decir uno por uno, no problem. Pero si me lo pueden decir en pares, perfect, ¿verdad? Por ejemplo, 46, 46, ¿verdad? 29, 29, whatever. Ok, I think we are almost ready. Creo que ya estamos casi listos, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Vamos a hacer lo siguiente. Mientras algunos ya comienzan a pasar, pues a presentarse, porque ese es el objetivo de esta clase, saber cómo presentarse en inglés con ciertos temas que son comunes, ¿verdad? El resto, por favor, practique, practique, micrófono apagado, estén practicando, porque de eso se trata, de que nosotros estemos pues constantemente practicando y mejoraremos la pronunciación, ¿verdad? De eso se trata. No venimos acá solo, o sea, estar jugando realmente. El objetivo es que mejoremos nuestro inglés. Así que vamos a ver one of the first, de las primeras que van a pasar. Vamos a comenzar con Susanita. Ok, Susan, yo sé que tú estás más que lista, hasta cantando estás, ok. So, comenzamos. Hi. Hi, my name is Susana. My favorite color is black. My favorite music is salsa. My favorite food is lasagna. I am 25 years old. And my phone number is 78-51-42-14. My occupation is promotion assistant. Oh, that was good. Ya ven. Fácil, ¿verdad? Easy, cheesy. Excelente. Bien, vamos con Dora. Ok, Dora, you ready? ¿Lista para la acción, Dora? Excelente. Vamos a activar el micrófono y comenzamos, Dora. Hi, my name is Dora. My favorite color is blue. My favorite music is cumbia. Yes. My favorite food is pollo con papas. Okay. Okay. Fried chicken and potatoes. Uh-huh. French fries. Okay. Good. I am 42 years old. And my phone number is 75-72-6162. My occupation is secretary. Perfect. Good. All right. Todo se puede en esta vida. Perfect. Carmen, your turn. Let's go, my friend. Hi, my name is Carmen. My favorite color is blue. My favorite music is reggae. My favorite food is lasagna. I am 40 years old. And my phone number is 78-87-5212. My occupation is a cooperation directory. Wow, that was great. Muy buena pronunciación. Solo recuerda decir favorite. Es lo único. Favorite. Then, always, everything was perfect. Todo estuvo excelente. Gracias, Carmen. Vamos ahora con, let's see, Carla. Okay, Carlita, go ahead. Hi, my name is Carla Funes. My favorite color is blue. My favorite music is salsa. I am 39 years old. My
phone number is 78 15 6 35 00. My occupation is promotion assistant. Wow, excellent. Solo un detalle, Carla. ¿Cómo estuvo? Bien. I am, ¿verdad? I am. Porque te escuché que dijiste I am. Es lo único. I am, ¿verdad? Perfect. Thank you, Carla. Marlon, please, can you help us? ¿Puedes ayudarnos? Y continuamos. Hi. My name is Marlon Dueñas. My favorite color is red. My favorite music is rock, classic rock. My favorite food is pupusas. I am 34 years old, and my phone number is 6200 4618. My occupation is a salesperson. Good, excellent. Thank you, Marlon. Well said. Bien dicho. Okay. Now we go with Christian Alberto, then Nancy. Okay, Christian, your turn. Hi, my name is Christian. My favorite color is blue and black. My favorite music is rock and reggae. My favorite food is chicken and potato soup. I am 28 years old, and my phone number is 74 65 22 77. I am architect. Architect. Okay, good. Thank you. Very interesting, Christian. Thank you. Now we go with Nancy, then Jose Lara. Hi, my name is Nancy Acosta. My favorite color is red. My favorite music is bachata. My favorite food is chicken. My phone is number is 75 37 12 15 1. I am a accounting. Okay, good. Thank you, Nancy. Jose Lara, your turn. Hi, my name is Jose Lara. My favorite color is blue. My favorite music is electronic music. My favorite food is pizza. I am 29 years old, and my phone number is 6200 4 45 97 97. My occupation is architect. Yes, excellent. Thank you. Well said. Bien dicho. Okay, now we are going to listen to Cesar. Bien, Cesar, vamos a escuchar. Hi, my name is Cesar Tadeo. My favorite color is black. My favorite music is electronic music. My favorite food is pasta. I am 30 years old, and my phone number is 60 72 76 22. Okay, excellent. My occupation is designer. Okay, my occupation. Excellent. Excellent. And now let's listen to Andrea Lauren. Okay, Andrea. Hi. My name is Andrea. My favorite color is purple. My favorite music is bachata. My favorite food is pizza. I am 27 years old. I am, and my number is 79 77 68 99. My occupation is promotion assistant. Okay, perfect. Now let's listen. Thank you. Let's listen to Judith and then Diana. Hey, Judith. Hi, my name is Judith. My favorite color is red. My favorite music is pop. My favorite food is chicken.
I am 31 years old and my phone number is 183-41-38-85. Excellent. My occupation is floor manager. Excellent, perfect. Okay, we continue. Me parece que Diana había dicho. Hi, my name is Diana Guevara. My favorite color is light blue. My favorite music is pop. My favorite food is hamburger. I am 30 years old. My phone number is 78-51-82-90. My occupation is promotion assistant. Okay, thank you. Very good, Diana. Excellent. Okay, now let's listen to Christian Bogram. Please. Hi, my name is Christian Alexander. My favorite color, black. My favorite music, pop. My favorite food is pupusas. I am 21 years old. My phone number is 6040-1645-8713. My question is security. Okay, thank you, Christian. Perfect. Now, to continue, are you ready, Ever Alonso? ¿Estás listo? Hello, Ever? Yes, hi, my name is Ever Ayala. Hello. Ever, puedes continuar. Es que la señal de internet estaba. Favorite color is my favorite music is classic English. My favorite my phone number is 258. Okay, creo que ahorita tenemos problemas con el internet, Ever. Solo lo último te estaba faltando ya, ¿verdad? El número que ya te faltó casi todo y la ocupación. Okay, thank you, Ever. Ya te voy a consultar de nuevo porque sí tenemos. Yes, tenemos problemas, pero ya te voy a preguntar de nuevo mientras se estabiliza. Claudia, okay, Claudia. Thank you, Ever. Claudia, your turn. Hasta el teléfono se fue a buscar. Nice. Vamos, Claudia. Hi. Hi, my name is Claudia Ventura. My favorite color is violet. My favorite music is salsa. My favorite food is chicken. I am 35 years old. I am, my phone number is 76-61-05-96, and my occupation is promotion assistant. Excellent. Solo dos cosas, Claudia. Recuerda, favorite. Ese es uno. Y lo último para decir, and my occupation, en lugar de decir y, ¿verdad? And my occupation is, todo estuvo bastante bien. Excellent. Leslie, your turn, tu turno. Leslie, hello. Continuamos entonces. Kelvin, Eduardo, are you ready? Hola. Ah, okay, Leslie. Hola. Okay, Leslie. Go ahead. Adelante. Hi, my name is Leslie de Quintanilla. My favorite color is black. My favorite music is bachata. My favorite food is pizza. I am 26 years old. And my phone number is 61-22-46-45. My occupation is graphic designer. Excellent. Thank you, Leslie. Perfect. Kelvin, your turn. Hi, my name is Kelvin Morales.
My favorite color is red. My favorite music is reggaeton. My favorite food is pupusas. I am 24 years old. And my phone number is 7300-23-0373. My occupation is driving is true. Okay, thank you, Kelvin. Excellent. Solo recuerda, favorite. Excelente. Thank you, Kelvin. Okay, now we go with, solo dos personas me faltan, ¿verdad? Javier, Steven Artigas, Javier. Hello. Dos personas. Hi. Ya casi terminamos. Yeah. Hi, my name is Javier Artigas. My favorite color is green. My favorite music is rap. My favorite food is pizza. I am 26 years old. And my phone number is 70-60-19-65. My occupation is salesperson. Excellent, Javier. Solo un detalle. My, recuerda, my occupation, my favorite color, my. El resto estuvo muy bien, te felicito. Thank you. José Fajardo, y ya estamos para terminar. Hi, this is José Fajardo. My favorite color is black. My favorite. Okay, estamos esperando que se estabilice el internet. Bien, para ir terminando, José, creo que tenemos dificultades con el internet. Vamos a ver, Judith, ¿sí me escucha? Judith, hello, Judith. ¿Sí? Ok, no problema. Sé que a veces esa es la dificultad con la estabilidad del internet, especialmente cuando estamos con Wi-Fi, que está un poquito lejos, o con datos, especialmente ahorita que está lloviendo, ¿verdad? Así que, bien, vamos a continuar con José, tal vez el día de mañana, ¿verdad? Faltan 2 minutos para que terminemos, ¿verdad? Ya pasaron 2 horas, créanme, pasar 2 horas acá en videoconferencia, es cansado, es lunes, come on, it's Monday, lunes, todos los lunes son difíciles, ¿verdad? E inicio de semana, pero recuerden, en 4 días estamos ya viernes, ya después sabadito, fin de semana, espero que puedan descansar. Recuerden, lo de la plataforma, comiéncenlo a trabajar ahora, solo son 5 preguntas como se los mostré al inicio de la clase, y algo que me gusta mucho y que a todos nos gusta de la plataforma que utilizamos acá para trabajar con los ejercicios es que ustedes pueden equivocarse y después pueden volverlo a hacer y pueden obtener una mejor nota, ¿verdad? Ojo con eso, porque ustedes deben del 100% de los puntos que deben de ganar durante todo este módulo, el mínimo es el 80%, o sea que se deben de sacar 8, mínimo. Así que si ustedes fallan o se equivocan en algo, entonces la plataforma les da la opción de volverlo a hacer. Y no hay problema, les mejora la nota, mejora su calificación, ¿verdad? Entonces recuerden que esto es un proceso de aprender, vamos poco a poco, pero necesito que todas esas palabras se las memoricen, ¿verdad? Solo recordarles algo, para los ejercicios les va a servir esto, ¿verdad? Que ya vimos lo de my trainings y todo eso, que está en la página 9 y 10 del manual. Y también les va a servir esto. Eso está en la página 9 y 10, aquí está el ejercicio 3, ¿verdad? Y esto es bien importante. Ojo con esto. Ejercicio 4 de la página 10. ¿Verdad? Entonces,
Ya con eso, ya pueden desarrollar bien, ¿verdad?, los ejercicios. Así que, Judith, que te me hiciste, Judith, te quedas conmigo solo 10 minutos, ¿ok? Y lo explico. El resto ya son las 10, así que, pues bye, bye, a descansar. Nos vemos mañana, ¿verdad? Gracias por su actitud positiva, su participación. Así que, pues bye. Sí, good night, descansen. Ok, Judith, te voy a explicar cómo trabajamos estos 10 minutos, ¿ok? Solo una pregunta. ¿De acuerdo? Ajá, ¿tú ¿sí? ya habías recibido algún curso de inglés anteriormente? Inicié nada más, pero quizá un mes. Ya no lo pude continuar. ¿Dónde fue eso? ¿Hola? ¿Dónde tuviste ese curso? Fíjese que era en una academia nueva ahí en San Miguel. Qué bueno. ¿Tú eres de San Miguel? No, yo soy de San Simón, pero trabajo en San Miguel. Ok, excelente. Mira, Judith, estos 10 minutos se pasan así, mira, de rápido, ni lo vas a sentir. Así que podemos hacer dos cosas. Refuerzo algún tema que quizás se te dificultó o consideras que necesita retroalimentarse, o te hago una pequeña entrevista. Una short intro. Preferiría entrevista. Excelente. A mí también. Ok. Necesito que tú me contestes de la manera más relax, ¿verdad? Como de la manera más, ¿sí? Como que si fuera una conversation, ¿ok? Como si fuera una conversación. Perfecto. ¿Ok, Judith? Hola. De acuerdo. Ok, excelente. Comenzamos. How are you? How are you, Judith? Fine, thanks. Excellent. What's your name? My name is Judith. How old are you? I am 31 years old. What's your last name? My last name is Bautista. How do you spell your last name? B-A-U-T-I-S-T-A. Perfect. Excellent. What time is it? Tendría que ser 10, ¿verdad? 10. Okay, it's 10. Perfect. And what's your phone number? My phone number. Ahí tengo un poco de dificultad en el 70. 70. 18. No, 70. Ah, pues esto lo teníamos. Ok, 80 es 80. 18, 18. Ok, si es 73, 73. Si es 83, 83. Ajá, sí. Ajá, era 70, más en... ¿70 qué? Es 73. 73. Ajá, entonces es 73, 41... 38, 85. Excellent. What's your occupation? Perdón. What's your occupation? My occupation is floor manager. Okay, excellent. Now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras. Lo que te gusta, I like, si quieres hablar de comida, de animales, de colores, lo que no te gusta, I don't like, o puedes decir my favorite color, my favorite movie, my favorite music, lo que sea, cualquier cosa acerca de ti, ¿ok?
My favorite food is chicken. I am not, no me gusta, I am not. I don't like. TV. I don't like TV. ¿Habrá algo más? My favorite color, my favorite food. My favorite color is red. My favorite music is pop. Okay. Excellent. Thank you, Judith. Muy bien. Vamos. Describe one member of your family. Vamos a describir un miembro de tu familia. Con las palabras que tú consideras. Sería a describir. My mother is... My father is, my sister is, alto, tall, mi hija sería... my daughter, my, ¿cómo? Daughter, así, daughter. My daughter. Daughter is... my daughter is, para decir siete era... Seven years old. Okay, excellent. Vamos con, do you like reggaeton? ¿Cómo era? ¿Para decir no? No, I don't like. No, I don't like. Do you like pupusas? Yes or no? Yes. Okay, what's your favorite movie? My favorite movie is... Hace días no veo una película. Frozen. Frozen, good. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Play with other. Play with other, okay. Muy bien. Ya viste, eso que importa la ¿cómo se llama? La interview, solo comentarte algo, Judith. Sí. Escucho que tienes una buena pronunciación. Sabes varias palabras, pero te hace falta un poco quizás aprender más vocabulario. ¿Okay? Siento que a veces sí tienes las ideas, pero a veces quizás no se encuentran las palabras adecuadas, las palabras que uno quiere tener ahí, ¿verdad? Como para dar a entender la idea, ¿verdad? Okay. Entonces, lo ideal es que no te compliques utilizando palabras tan rebuscadas, tan difíciles, sino que lo importante es pensar en inglés. Fíjate que normalmente nos dicen, es que ustedes deben de pensar en inglés. Y ¿qué es pensar en inglés? Se trata de lo siguiente. Cuando te preguntan, por ejemplo, how are you? Entonces, how are you? Tú dices, en tu mente, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? Vaya, tú puedes decir bien. Well, fine. Y digo fine. En todo ese tiempo que tu mente estuvo trabajando, perdiste segundos de la conversación. Entonces, lo que se trata es que ya mecánicamente tengas ciertas respuestas. Por ejemplo, how are you? Fine. How are you? Good. ¿Verdad? What's your name? My name is Judith. What's your last name? ¿Cómo lo dijiste? Entonces, pensar en inglés se trata de que vos utilizas ya las palabras que tenés en tu cerebro, que las tenés listas para usar, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto debemos de pronunciar varias veces las palabras, memorizar palabras. Por eso yo recomiendo bastante escuchar las canciones en inglés, pero no solo escucharlas, sino intentar cantarlas. Tampoco te pueden cantar, ¿verdad? Con voz alta, pero el coro. Váyanse siempre al coro, pronúncienlo. Algo que también les comenté es que busquen cualquier cosa. Si tienen Facebook, Instagram, configúrenlo en inglés. Y te vas a dar cuenta que hay opción que se llama share, que es compartir. Otra que significa comment, que es comentar. Y esas palabras ya se te van quedando. Cuando utilizas tu celular en inglés en Facebook, por ejemplo, ya sabes que hay varias palabras que te van a salir en inglés y por ley, tenés que memorizar. Porque es por obligación.
Sí, sí, ajá, me entiendes. Entonces, sí, tenés que rodearte de eso. Buscar algunas noticias en inglés y pronunciar, aunque la pronuncias, la pronunciación no sea correcta, no importa. Tu lengua, tu boca, todo eso, el proceso de emitir palabras se va a ir acomodando. Y ya no se te va a trabar la lengua, ya no te va a dar pena. Vas a generar más fluidos. ¿Verdad, Judith? Entonces, son los consejos que te puedo dar, ¿verdad? Yo creo que vos vas a aprender bastante en este modo. Espero que sí. Ya vas a ver, ya vas a ver. Sí, conmigo siempre se aprenden, si siguen mis indicaciones, si hacen lo que yo les digo, ya vas a ver, vas a aprender, ¿verdad? Sí, que, no sé si tienes alguna duda, algún comentario, pregunta. No, dudas no tengo, y sí, la clase muy interesante, la verdad, muy interactiva. Pensé que iba a estar medio durmiéndome, yo me duermo temprano siempre. Sí, pero... yo sé que es complicado los lunes, tarde, noche, cansado uno, créeme. Yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría yo ser estudiante? ¿Cómo quisiera que fuera mi profesor? Porque eso, ¿verdad? Pero la mayoría de mis clases... Solo un detalle que sí me gustaría mencionar es con respecto a la cámara. A mí se me hace difícil mantenerla encendida porque el módem lo tengo acá en la sala, entonces a cada rato está pasando alguien de mi casa y sí es incómodo. Así que prefiero mantenerla apagada y dejarla solo por momentos. No sé si habría problema con eso. Yo te recomiendo que la mantengas encendida la mayoría de veces, ¿sí? Solo en momentos apagadas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que todas esas cosas las van reportando. Entonces, tenemos, porque cuando revisan y todo eso, quiere ver a la persona, ¿verdad? Pero yo sé que hay momentos que lo tienen que apagar, cualquier cosa, eso se entiende, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de casos, si la puedes tener pues, activada y todo eso, pues, ¿verdad? Adelante. Qué bueno que tienes audífonos, ¿verdad? Eso ayuda bastante. Sí. Eso ayuda bastante, ¿verdad? Y que no te dé pena pronunciar a tu casa y todo. Vos decirle, no me estés molestando, voy a pronunciar. Si quieren, después me hacen memes o lo que sea, pero ahorita déjenme. Es importante no tener pena en todo eso, porque de eso se trata de practicar. Y las clases van a ser así interactivas, ya vas a ver. ¿Verdad? No voy a dejar que se estén durmiendo. Sí, excelente. Vaya, yo soy justo, ¿verdad? Así que ánimo, practica, toma los consejos como te digo y vamos a practicar. ¿Okay? De acuerdo, muchas gracias. Good night. Buenas noches. Good night. Goodbye.